Un saludo a los chiquillos. De la básica tengo hartos recuerdos buenos, a pesar de que no era muy bueno para estudiar yo, pero era los primeros que salía a todos los actos, subir la bandera, hacer cualquier show, y era un tiempo bonito eso. Mire, la verdad es que mis recuerdos de básica son un poquito tristes, porque a mí me hubiese encantado haber estado en una escuela como esta, porque la verdad que yo en la escuela donde yo estudié eran demasiado estrictos y cuando yo llegaba atrasada no dejaban entrar y si no llamaban a mi papá. Y uno de mis mayores recuerdos fue mi profesora de primero básico. Y hace un tiempo corto yo me recordé mucho de ella contándonos una entrevista y por eso también lo cuento ahora. La verdad es que mi profesora de primero básico a mí me mató. Me marcó y yo la veía enorme, la veía con unos tacones gigantes, con los labios pintados de rojo. Y yo decía, yo quiero ser profesora como ella. Y nunca lo olvidé, ¿no? Y para mí, cuando me preguntan por algún recuerdo en la escuela, yo la verdad es que cuento ese, ¿no? Principalmente más que una anécdota o algo chistoso, es el recuerdo de querer ser profesora como era mi profesora Tatiana Ormazábal. Hola, bueno, yo cuando era niña era flaca y bien alta y siempre me molestaban y me decían la Torre Eiffel o la Torre Entel y sufrí harto bullying por eso, pero ya lo olvidé. Yo fui un niño muy inquieto, un niño muy molestoso, un niño que incomodaba mucho a mis compañeros y también incomodaba mucho a los profesores. Fue un niño que me gustaba jugar a la pelota, que me gustaba trepar los árboles, que me gustaba saltar la reja. Fue un niño que me mandaron a buscar muchas veces a mi apoderado. Fue un niño que con los estudios siempre andaba por ahí. Pero podría decir que siempre me dio vuelta en mi ser, en mi cabecita, siempre me dio vuelta la necesidad de ser un niño mejor. Cuando yo era estudiante, pues era súper ordenada, era súper tranquila. De hecho, siempre hacía todas mis tareas, súper responsable. Colaboraba harto con la profesora, me encantaba ayudarla. Pero eso fue como cuando más chiquita, cuando ya pasé a octavo, primero medio, y empecé a tomar como un rol más. Siempre estaba en la directiva de la escuela, también en el centro de alumnas. Me gustaba como liderar los procesos, así como bien mandona. ¿Cómo era yo en la básica? Bueno, eso fue hace mucho tiempo, pero en palabras así bien breve, no faltaba nunca al colegio. Me gustaba ir, me gustaba aprender, era muy ordenada, tenía mis cuadernos muy ordenados. Me gustaba también ir por mis compañeros y por mis compañeras, porque lo pasaba muy bien y no me quería perder ningún momento con ellos y con ellas. En básica yo estuve en tres colegios distintos. Estuve en un colegio cristiano donde tuve una muy mala experiencia, donde me hacían bullying porque yo hablo demasiado rápido. Tuve que aprender a hacerlo más lento, poder pausar porque hablaba demasiado rápido y me decían loro. Fue traumático porque claro, en esa época me gustaban los niños, quería tener amigas y siempre era la loro. Pero al fin, después me cambié a otro colegio donde mi experiencia fue totalmente distinta, donde no tenía ningún apodo, donde pude compartir mucho con mis compañeras y mis compañeras. Y alguna anécdota chistosa, así como de básica. Una vez estábamos viendo una película, me sacaron la silla y me saqué la mugre. Y en verdad todo así como muy preocupado y para mí fue un ataque de risa que no pude aguantar. Fue muy chistoso. Yo me recuerdo que tenía una profesora, la única profesora que me acuerdo su nombre se llamaba Liliana Mera. Y esta profesora, yo era muy, muy pobre con mi hermano. Y ella en una ocasión, en marzo, me acuerdo que nos mandaron con chala a la escuela de mi hermano, no teníamos zapatos, pero teníamos que ir a la escuela. Y esta profesora de calladita fue y nos regaló a los tres hermanos zapatos. Fue el mejor recuerdo, el único recuerdo que yo tengo de la básica. Y la única profesora que me acuerdo fue de la Liliana Mera. Me acuerdo de cuando yo estudié en la básica, primero, que hace mucho tiempo, eso. Me acuerdo de las actividades que hacían. Hacían actividades parecidas acá, culturales, se hacían asambleas, hacían trabajo voluntario los días
los días sábados se hacían trabajo voluntario donde todos trabajábamos, limpiando la sala, los niños y las niñas, con la apoderada, la mamá, participábamos en eso. Eso me acuerdo harto porque lo pasábamos bien jugando y haciendo las cosas, limpiando los vidrios de la sala. Mi experiencia en la escuela fue, bueno, tuve hartos amigos y ya lo sabía. Quiero decir a los niños de Casa Azul, especialmente a mis niños, que los amo mucho, que aprovechen esta oportunidad de estar en esta escuela, de aprender, porque aquí todos se les quiere y se les ama, y todos hacemos para que tengan una educación mejor. Los quiero mucho. ¡Mua! Decirles que lo aprovechen, que el tiempo de niños pasa muy, muy rápido, por lo tanto el esfuerzo es por aprender, esfuerzo de ser felices con sus compañeros y compañeros y con sus profesoras. Así que espero que ese día lo pasen súper, súper bien y trataremos de compartir con ustedes ese día. ¿Qué le voy a decir a mi curso, el grandioso quinto básico? Que los quiero y las quiero mucho, que para mí es un honor ser su profesora jefe, que a pesar de poquito tiempo, siento que igual cada vez nos hemos afiatado más, nos estamos conociendo más, nuestro lado bueno y quizás nuestro lado no tan malo, pero lo importante es que estamos aprendiendo juntos en un momento de mucho amor también y que eso ojalá se prolongue en el tiempo. ¿Qué le digo también a mis otros estudiantes? Que también los quiero mucho, aunque algunos crean que no, que creo que son muy capaces de poder hacer todo, que son muy inteligentes, muy críticos, muy reflexivos y que siempre pueden más. Chiquillos, ustedes saben que yo los días viernes no estoy, pero les decía porque estoy a la playa, acostada en una hamaca, comiendo. Pero no creo que la pasen tan bien hoy día como yo, pero jueguen mucho y sonrían siempre y gánenle a todas las cosas malas. Un mensaje para nuestros niños y niñas este 2019. Bueno, pedirles que aprovechen el tiempo, que lo vivan a concho, que sean felices, que aprovechen este espacio. Este es un espacio, aunque a veces ustedes digan que no es así y que están encerrados, este es un espacio de libertad. Es un espacio de justicia también. Entonces aprovechenlo, aprovechen este espacio, el tiempo que tienen acá, el tiempo que les queda a los más grandes, el tiempo que le queda a mi octavo, que ya va a estar en la cuenta regresiva este año. Sean felices. Aprendan, lean, escriban, sí, pero principalmente sean felices. El mensaje para el séptimo es que sean buenas personas, que recuerden siempre que cuando ellos quieren y se proponen hacer cosas buenas, decirles que sean felices, que yo quiero que sean felices y que ojalá aprendamos solamente a llevarnos un poquito mejor y hacer las cosas un poquito mejor. Y que sepan que yo los quiero mucho, tanto a los niños como a las niñas, y que pueden contar conmigo para cualquiera de las cosas que ellos quieran. Yo quiero que igual ustedes valoren esta escuela, siéntanse parte de ella y respeten a sus profesores, a los niños, sus compañeros, a toda la gente que está acá con ustedes. Queremos mucho a ustedes. A desear los mejores deseos. Creo que la escuela es la instancia que hay que aprovechar porque uno puede pasarlo bien, aprender, y mucha energía, mucho ánimo para los de octavo en especial que se van este año, todo el power para que hagan las cosas bien y puedan seguir adelante con sus proyectos de vida, porque son niños secos y brillantes y sé que van a llegar muy lejos. Y a los demás que se quedan acá con nosotros, muchos besos, los queremos mucho y energía para el año. Un saludo a los chiquillos, porque que tomen esto más en serio y que no tienen otra posibilidad, entonces que la aprovechen. Bueno, primero que todo quiero agradecer por todo el cariño, por todo lo que me han enseñado. Si bien ustedes en muchas ocasiones creen que nosotros a ustedes les enseñamos, y la verdad es que lo más beneficioso del aprendizaje somos nosotros gracias a ustedes. Les quiero desear lo mejor del mundo en este año. Que cualquier cosa cuentan conmigo, en lo que sea, y que los quiero mucho.
No digo nada. El día que hice la cimarra, o el segundo día que hice la cimarra de mi vida, la tercera, me cayó un pozo. Y de ese pozo medía más de 100 metros de profundidad. El profesor Juan sabe qué pozo era. Y él me vio cómo quedé. Casi me morí. Y quedé con una, con unos daños en mi cabeza, con un tajo ahí abierto, muy expuesto. Nunca más hice la cimarra.